atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Thank you.
Hola, ¿qué onda, Lian? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo vas? Estoy aquí haciendo un logo para una liga. Y pues quise transmitir un rato. Hace ratico estaba haciendo también directo, pero se me petó y entonces lo paré. Y ahorita sí ya volví. Eso, ahí está perfecto. Aquí estoy ilustrando. Hola, Nu. Hola, Nuxus NE. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo los trata la vida un poco? Bienvenidos, bienvenidos por acá a todos. Esto acá directo, sí, sin una ilustración. No sé si la música esté muy alta o muy baja. Si alguien me puede decir, por favor. ¿Qué tal, Elian? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Que estuve en llamada con Brenius toda la tarde y usted no, nunca entró. ¿Cuánto me demoro más o menos en hacer un logo? Depende de qué logo, Jessit, cómo necesites el logo y depende también de cómo usted o sea, me pida el logo y también, digamos, si usted me dice lo necesito para tal fecha mínimo, yo le digo si lo tengo o si no. Pero es más que todo, lo principal es dependiendo de qué logo sea. Porque un logo, digamos, así como este. El dibujo este de base que ven acá lo hice ayer en como en media hora nada más. Pensé la idea y me puse a dibujarlo, que estos son diamantes, esto acá, a ver, esto acá se supone que son diamantes. Y este. Esto se supone que es oro. Esta pues es una copa porque es una liga de Clash Royale. Ah, se la pasa jugando 1.6. Yo también lo tengo ahí. Cuando luego digan la Brenius que se lo descargue y jugamos. Brenius, ¿cuál oreja? Elian, ¿cuál oreja ve como más para hacerla y copiarla a la otra? ¿La de la derecha o la de la izquierda? No sé si hacer la de la izquierda o la de la derecha, porque la de la izquierda la veo como muy flaca, pero la derecha, no sé, creo que va a ser terminar siendo la de la derecha, a ver. Sí, Jessy, sí, entonces dependiendo de lo que usted me pida. Por ejemplo, si necesita un logo, dígame más o menos cómo vendría a ser el logo que necesita y yo le digo en cuánto me tardo.
Hola primo, bienvenido. Esto es una ilustración para un logo, primo, de una liga de Clash Royale que me contactaron para que le hiciera un logo. Entonces, es una ilustración. Sí, es una copa, primo. Es una copa con diamantes. Mírelo, así es el dibujo. El dibujo puro en el cuaderno. Una copa con diamantes. Ah, es que tú quieres aprender a diseñar. Ah, pues aquí vas mirando. Aquí vas mirando y aprendiendo. Yo también aprendí mirando como los otros lo hacían y uno que otro tutorial que veía de vez en cuando. Pero aprendí más mirando que por tutoriales. Quise, hazme mod, ay, cierto, es cierto, es cierto. No, primo, ya tú tienes mod. Una miniatura Lozano, es que yo ahora mismo no le estoy haciendo miniaturas a Andrés. Él ya consiguió otro diseñador y me quemé. Me dijo que ya no me necesitaba más ni trabajo porque tenía otro diseñador que era mejor, entonces pues ya no le hago miniaturas a él. Pero como las que le hacía antes me tardaba 10 minutos, 15 como mucho, concentrado, ¿no? Porque si me ponía a jugar y a hablar y mientras hacía las cosas o hacer alguna cosa, me demoraba, podía 1 hora, hasta media hora, hasta 2 horas me demoraba. Pero puedes ver la miniatura que hice para el directo de anoche. De un juego, mira mi canal, ve a mi canal. No hay necesidad de que te metas al video, sino únicamente mira la miniatura que hice. Haciendo esa miniatura me demoré 10 minutos nomás. Ah, primo, que quieres una. Ah, sí. Yo, luego les hago a usted, primo, escríbame ahí por el Discord qué es lo que quiere, porque es que ahorita tengo estos trabajos atrasados y esto ya es con pago, así que tengo que adelantarlo rápido. Ya esto es con pago adelantado, así que no puedo esperar mucho tiempo. Dijeron que lo necesitaban, me pagan el viernes, entonces, o sea, mañana, entonces necesito enviarles esto mañana para no quedar mal con ellos. No, primo, no puedo decir eso. ¿Cuánto me pagan?
Eso sí no lo puedo decir acá. Pero tú tranqui que yo te hago eso. Y la intro también, es que la intro se me ha olvidado. Pero la intro sí, o sea, yo no soy muy profesional en eso de hacer intro, pero... pero hay un programa que las hace fácil, entonces yo se la hago ahí. ¿Cómo haces para ser demorador? Pues si sigues constante en los directos, que hoy, ahora voy a empezar a hacer demasiados directos, si sigues constante, te lo doy. Es que a ellos se los doy porque ellos ya son amigos que, por ejemplo, Santi es primo mío, entonces ya le tengo confianza, es mi primo. Y Elian es un amigo que conocí ya hace bastantico tiempo y pues nada, pues ya le tengo también confianza, entonces le doy mod porque sé que no van a hacer nada malo, por eso les doy mod. Pero entonces si usted quiere mod, pues nada más esté activo en los directos, que va a empezar a hacer bastante de ahora en adelante, en las tardes y en las noches más que todo, porque ya el lunes entro a la universidad y me queda complicado en la mañana. Pero en las tardes y en la noche sí, más que todo le voy a hacer. Y pues nada, si usted está atento, le doy al moderador en unos pocos directos. Ah, ¿se hizo una llamada conmigo en directo, Cusi? Ah, sí, ya me acordé de usted. Usted fue el que me preguntó que si yo era el que le hacía el miniatura de Andrés Lozano. Y yo le dije que dónde me conocía, o sea, que cómo sabía de mí. Se me dijo, ah, pues porque yo veo a Andrés Lozano y yo, ah, mira los bus. Ya me acordé. ¿Qué anda, Jaime, bro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, o Jaime? ¿No le quitaron la tablet, Jaime? Para agregar ciertos detallitos acá, como moneditas de oro. Tampoco va a exagerar mucho. Acá lo va a meter uno. Ah, qué bien, Jaime. Me alegra mucho que no le hayan quitado la tablet. Sí, ah, sí. Sí, ya me acordé de usted. Yo dije, uy, ¿quién? Porque yo nunca pensé que los directos de Gucci alguien me fuera a conocer por lo de Lozano. Entonces, sí, pero es que lo que pasa es que un miniaturero nuevo que vino ahí le ofreció miniatura a Lozano. Y pues, él le dijo que sí, que le gustó el trabajo. Y pues, pero esto que. Y pues lo dejó a él y a mí me llamó y me explicó que ya no quería que, o sea, pues ya dijo que ya a él le parecía el trabajo, a él le parecía mejor y pues que yo ya entonces no necesitaba más mi trabajo. Yo le dije, bueno, está bien, un placer, listo, ya. Ahora me estoy dedicando mucho al equipo, al Clash Royale, y ahorita voy a empezar a hacer directos. Ahorita, después de esto, hago una miniatura que para el directo de esta noche de Creative Destruction. Una miniatura ahí, por si le interesa. Por si te interesa hacer diseño y eso. Entonces, aquí puedes ir mirando y aprendiendo ahí varias cositas simples. No te explico lo mejor porque no soy un... no sé hacer muy buenos tutoriales, como por así decirlo. Pero sí te puedo ir explicando poco a poco qué hacer. La
Lo que a mí más se complica en la... ¿Cuánto tiempo estoy haciendo el diseño a él? Eso es bastante. Yo estuve de que él tenía como 2000 seguidores o 1000 y algo incluso. Incluso yo, cuando él tenía 500 seguidores, yo me acuerdo que yo entré y a mí me parecía chistoso como él hacía los directos y me gustó y le dije que si quería le hacía miniaturas gratis. Él me dijo que le escribía al Instagram, pero yo le escribí y no sé, tal vez se le pasó y nunca me contestó. Después de un tiempo volví otra vez a verlo, o sea, yo lo seguía viendo, sino que dejé de verlo por un tiempo y cuando volví, vi que ya había crecido un poco y las miniaturas eran malas y le dije, hey, si quieres, y le escribía y me contestó de una vez. Y estuvimos ahí hablando y me dio la oportunidad y ahí yo empezamos con él y como ya como a los, ahorita lo último, como ponerle... ¿Cuántos seguidores tiene ahorita? 13.000, como a los 12.000. Él fue que el otro men llegó y él le dijo que sí. Y ya, y... No, y el man, yo hasta hablo con él y todo. Yo sí tengo el WhatsApp de él, ¿no? Diseñador de él y todo. No me gusta mucho el estilo de letra de él, pero pues el Topaz lo aplica bien, así que eso lo... Le hace como un poquito de corrección a las letras, pero las letras sí no me gustan mucho, pero el Topaz sí, entonces no es como que algo malo. Y aquí se me fue un poquito esto. Yo creería que aquí ya estuvo lo que vendría a ser la base. ¿Qué hice? Si de ahora en adelante trataré de estar en todos los directos para aprender. Ah, sí, dale. Haré bastante directos diseñando cuando sí tenga pedidos atrasados. Haré directos diseñando y si no, estaré jugando. No sé si usted tenga creative también para que juegue ahí con nosotros. Nosotros también jugamos a medianoche con unos amigos mexicanos que conocí también acá por el creative, pues nos la pasamos jugando casi todas las noches. Quién sabe si cuando entre ahorita a la universidad, que entro el lunes, pueda hacerle todas las noches, pero... Pero... Ay, esto la cago un poquito acá. Tendría que... ¿Qué? Subir esto, ¿no? Mejor va a meterlo en esta capa. A ver, le leo. Mejor es spam, no entendí. No hace directo de Clash. No porque... Clash Royale no, porque el Nox... Ah, incluso lo desinstalé ayer. El Nox no me servía. Y lo tenía ahí ocupando mucho espacio y... Me di cuenta que no, o sea, no tenía por qué estar ocupando ese espacio cuando el Nox no me quería servir, era todo lento, entonces decidí eliminarlo. Precisamente ayer lo eliminé. Y pues como no tengo capturadora, pues se me es como complicadito hacer directo, ¿no? Si tuviera una capturadora, de pronto haría directo de Clash Royale ahí, manqueando un ratico, porque no soy muy bueno tampoco en el Clash Royale. Quise... ¿Es más fácil diseñar en PC que en Android? Sí, claro, es demasiado... O sea, no sé por qué... Hay personas, digamos, Zeus, no sé si lo conozca. Él le hacía, hay veces, miniaturas a Gucci. Él diseñaba muy bien en Android. Hay personas que diseñan muy bien en Android. Pero para una persona que está acostumbrada a PC,
es muy complicado diseñar en Android. Como lo mismo le pasa a las personas que están en Android, se pasan a PC. Lo que pasa es que al pasarse a PC es más, un poquito más fácil adaptarse al computador que alguien de computador adaptarse al celular. Por eso yo siempre he tenido demasiado respeto a los que diseñan bien, a los que diseñan en Android y lo hacen bien. Porque hay personas que diseñan en Android pero lo pueden hacer muy mal, no me gusta cómo lo hacen. Pero los que diseñan en Android y lo hacen bien, siempre les he tenido respeto y cariño. ¿Qué no entiendo? Pues que dice usted ahí que mejor es spam, no entiendo eso. Eso no lo entendí. Aquí está ya el boceto, voy a empezar a colorear entonces. Lo quise hacer así porque empecé como que con negro, no recuerdo, pero no me gustó. No sé si estuve al principio del directo. No vi como que, no lo dije porque no estaba hablando, no había nadie, no había llegado nadie, entonces no estaba hablando y vi que no me gustó el negro, entonces lo cambié y lo puse a empezar a color. A Fausto, no lo conozco. A ver, ahora venga, lo busco acá en el celular. ¿Cómo es el Twitter? ¿Así Fausto tal cual? Voy a buscarlo acá en el celular a ver si me sale. El Zeus me encanta mucho como diseña. Lo que pasa es de un diseñador de Android es que, digamos, para hacer unas letras, las letras las hacen en un programa aparte. Entonces, por lo que, digamos, como yo, eso no lo sabía yo, fue Zeus el que me lo dijo. Digamos, yo le dije a él, bájale un poquito el brillo a la letra, y me dice, no, está muy complicado porque tendría que volverlas a hacer todas. Yo le dije, ¿cómo así? Es que la letra la hago en un programa aparte, en el mismo Photoshop, es muy complicado hacerlas. Y yo, ah, bueno, pues entonces así está bien, ¿sí van a entender? Entonces tienen que hacer parte por parte de todo. No pueden, como digamos, uno que diseñador nada más le da clic derecho, opción de fusión, y ahí le baja tal cosa y eso. Ah, Sam, yo pensé que decía spam. Ah, pues el Sam sí es bueno. Ya se lo digo, ok. Espera entonces que mande ahí el Twitter y lo busco yo. Mientras voy acá coloreando. Esto voy a subirle un poco, ¿no? Subirle, no, a bajarle. Un poco más. Entonces adentro que quede más doradito. A ver, si no queda feo, ¿no? Pues. Ah, pero esto no es, este es. A ver, vale, copio el. Listo. Fausto 8 pisos de R. A ver. 500 seguidores. Ese tiene banner. Algunas personas lo pueden mirar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, a mí este tipo de banner me parece bueno, pero no me llama la atención. O sea, personalmente para mí no me gustaría. Pero hay personas a las que les gusta. O sea, el header, bro. A ver, vamos a ver la lista de precios. Yo esta de lista de precios no tengo. Logo 20 RTs. Cobra RTs. A todo tiene 20 RTs, menos GIF, logo player y header. El resto todo de 20 RTs. A ver dónde están los diseños que no veo. El este está buena, la el concept logo que tiene ahí. Mira ese wallpaper, está bueno. Aunque ahí le agregaría varias cosas que está un poquito mal. Pero sí, están bien. No está tan mal, lo que pasa es que le faltan son ideas en letras. Veo este banner, este header que le hizo a Vanessa Pink. Que no, las letras están muy simples. El fondo está muy simple también, así. Son pequeños detalles que uno no los ve en el momento. Pero luego se notan demasiado, ¿sí entiendes? A ver, voy a spamear acá mi directo por un canal de un amigo. De un grupo de WhatsApp, pues. Spamearlo. Mi directo por un canal de
Listo, sí. No sé si, no, Jessy, no sé si tú te hayas pasado por el Twitter de Zeus. Te lo recomiendo, es muy buen diseñador. Cobra buenos precios, no son muy alzados ni muy bajos. Cobra lo necesario, es buen diseñador. Sí, Lozano, o sea, el personaje que él tiene en YouTube es muy chistoso. A mí también me hace partir de risa cuando empieza a trolear y todo eso. Y porque hay mucha gente que lo critica de que, que muy grosero, que no sé qué. Y eso, pero no, o sea, la gente no entiende que eso es un personaje. Él en persona, fuera de YouTube, él no es así. Él es alguien, o sea, una persona normal. Es normal, es que hasta normal suena como decir que es un feto. Porque no es alguien normal, sino que él en YouTube se mete en un personaje que es para hacer reír. Como en cualquier cosa, cuando usted quiere hacer reír a los demás, tiene que crear un personaje, ¿no? Depende, hay muchas personas que no, siendo como son, hacen reír. Pero no, el personaje que Lozano tiene es muy gracioso. Yo me parto de risa cuando está troleando así también a los random y todo eso. Ay, no, yo me parto de risa demasiado. Él me cae muy bien. Hola, soy nuevo. Arre, ¿qué tal, Ceru? Ah, mire, él es el nuevo diseñador, yo sí, el de Lozano. Ceru, pásate por el canal también de él. También juega el Fortnite. Él es el nuevo diseñador de Lozano, que te estaba comentando hace rato. ¿Qué tal, Ceru, papu? ¿Cómo va todo? De pronto, no sé a qué hora sea lo del sorteo. No creo que esté, porque pues estoy acá haciendo tengo varios diseños atrasados, entonces no sé si pueda estar. Todo bien, hermano. Ah, qué bien, guapo. Me haces un banner 3D de Minecraft y Roblox, bla. Ahorita mismo no estoy haciéndole a los suscriptores o a los que siguen o algo así. Si quieres, suscríbete, activa la campanita y ahí de pronto mañana, de pronto haga directo diseñando a suscriptores. Ya mañana no tengo nada que hacer así. ¿Y qué? Y si suscríbete, activa la campanita y ya te... Mañana miro a ver si puedo hacer directo para suscriptores, o sea, diseños para suscriptores o las personas que quieran. Y te hago. Pero mientras, ahorita estoy haciéndole a clientes. Chao, Elian, chao. Cuídate, bro. Nos vemos pronto. Ahí me paso por Sky más tardecito a ver si estás. Ah, ¿ya te suscribiste al canal? Ah, qué bien, bro. Mira, ahí te llevé otro amigo. No sé si... estoy esperando a que Ceru me dé clases de... ¿qué? De Topaz Labs, que no he sido capaz de sacar un buen Topaz. Un buen estilo. Mira, te voy a mostrar lo que dice Ceru, perdón. De acuerdo a esto. Este programa no es Photoshop, este es Illustrator, que es para ilustraciones. Pero es que es una ilustración que estoy haciendo para lo de la copa. A ver, Ceru, te muestro el este. A ver dónde está. Mejor bajo y te paso en todas las miniaturas anteriores de Lozano. Arre. Mira todas esas, papu, mira todas esas miniaturas que hay acá hechas. Ah, creo que acá no están. A ver, mira. ¿Dónde están de esa? A ver, creo que acá es donde está esta. Miniatura. Mira, Ceru, lo que pude lograr con el Topaz.
Eso que claramente mi celular toma fotos re malas y por eso no logré enfocar bien. Pero a ver, esta creo que la hice hoy. A ver, este efecto lo logré con el topaz. No tengo ahorita acá guardada la foto original. Estoy esperando a que el serum me dé clases de topaz, que es un dios en eso. O no sé si estoy hablando sin saber. A lo mejor no usa el topaz sino otro programa y yo aquí hablando de eso. no estoy seguro. ¿Utilizas topaz o otro programa, Seru? A ver, ¿qué hice? Por Twitter, sí. Por Twitter me puede escribir lo que cualquier duda que tenga y yo te la intento solucionar. Por ahí está mi Twitter, creo que en la descripción. Y si no, @yogurtado101. Así es como te lo voy a poner acá. Así. Si no está en la descripción, entonces así es el Twitter. Vamos a hacer esto por acá. Creo que el Ceru ya se fue. Que tiene que hacer también un directo ahorita en el canal, si no estoy mal, porque tiene un sorteito. Ah, igual me sigue hace una semana. Apuesto a que por el sorteo de Sandstorm me sigue. Nada más por eso. Arre. Subí más de bastantes seguidores. Tengo que hacerle una ilustración bonita al ganador porque subí demasiados seguidores. Entonces, para no quedar mal yo. Porque si le hago algo feo, quedo mal soy yo, no Sanser. Sí, me puede escribir por ahí, yo le respondo. Ah, sí, por eso lo conocí. O sea que si no hubiera sido por Sensor, no supiera de mi Twitter nunca. Ponerlo del mismo color. Es que este amarillo está como muy claro, creo yo. Sí, creo que queda muy oscuro. Mira este bug. A la verga, fui yo el que me equivoqué. Igual le iba a preguntar a Gucci por su Twitter. Ah, pues mira, ya te adelantaste y me preguntaste a mí mismo. ¿Por qué necesitas algún trabajo o qué? Si necesitas algún trabajo me dices por allá. Dices y yo te respondo ahí inmediatamente. Bueno, inmediatamente en cuanto pueda te respondo, pues.
y ya dialogamos a ver qué es lo que necesitas. No sé si me termine de convencer así, pero voy a terminarlo y ya luego. ¿Ya luego qué? Luego coloreo. Coloreo una vez, aplico sombra. El problema es que este y este tendrían que ir más oscuros. Un poquito más oscuro. Así sería. Ajá, así me convence más. Yo tengo a Goku sin WhatsApp y todo porque lo conocí en persona. Porque le quería preguntar cómo aprender a diseñar. ¿Tú quieres escribirme por eso para aprender a diseñar? Ah, pues si quieres, no sé, o sea, si quieres ir a la Gucci que le pase mi WhatsApp, o escríbeme por Twitter y yo se lo paso más tarde. Y charlamos por ahí. Un poquito más, pero con más blanquillo. Eso por ahí. Dale, sí. Mientras puedes estar acá en el directo viendo, así aprendiendo. A lo mejor ahorita, no sé si después de eso tenga que ir a hacer algo en Photoshop, porque haber hecho cabeza que tengo que hacer en Photoshop. Ah, sí, claro. Mi miniatura, clarinete CT, sí tengo que hacer algo en Photoshop. Misma miniatura, sí. A ver, si lo que quieres es aprender a hacer miniaturas, entonces ahorita mismo le voy a hacer una de para mí mismo y ahí vas tomando detalles. Y pues ya si ves que lo expliqué bien, cuando tengas tiempo y quieras intentar de nuevo, puedes volver al directo y verlo, y de paso dejas tu like. A mí la oportunidad que me dio Gucci cuando era Nova Imperio fue muy grande, porque vea, a la verga. Fue muy grande porque mira pues a dónde estoy llegando, más gente me está empezando a conocer ahora. Bueno, quien dice conocer no es como que me conoce mucha gente, sino que ya hay ligas que se fijan en mí. Por ejemplo, esta liga me dijo que eran que me hayan recomendado, entonces ya es como que se ve que claro, ya la comunidad ya sabe de mi existencia. Porque antes era como que no, yo les iba a ofrecer diseños y prácticamente me decían que no. Entonces después de que empecé con Sansor y todo eso, ya es como más gente que me busca, pues, por así decirlo. Y es chido todo esto. Es chido porque tú mismo aprendes. Vas aprendiendo mientras haces lo que te gusta. Por ejemplo, a principio de año yo no tenía claro si estudiar diseño gráfico. Pero ya aclaré mis dudas y ya el lunes entro a primer semestre. Eso también lo quiero cambiar. No creo. A ver cómo quedaría bien. Ese programa se descarga por Google. Busca en YouTube, mejor. En YouTube busca. Dime qué computador tiene y te recomiendo que Photoshop descargues al comienzo, o sea, para comenzar. Ya después, cuando tengas más experiencia, tú mismo puedes decidir cuál. Tú mismo dices, ah, mira, voy a descargarme este. Porque ahí, digamos, están los Photoshop CC que son pagos, pero también hay personas que los piratean. Eso está mal, pero hay personas que los piratean y pues muchos lo bajan de ahí.
Y están los CS que son gratis, creo, si no estoy mal. Los CS sí son gratis. El que yo uso es el CS. El CS lo uso, pero solo porque ahí tengo para el Topaz, que es para, lo uso para las miniaturas. Ahí lo tengo, entonces por eso es que lo uso, pero casi no uso el CC porque se ocupa mucha RAM. En cambio el CS no ocupa nada de RAM y es portable, no tiene que instalar nada. Quise un HP. Pero un HP, ¿te refieres a la grosería o un computador HP en serio? ¿Y qué procesador, cuánta de RAM y así? Mira, aquí ya estoy aplicando sombras. Es un diamante, así que no tiene necesariamente una luz focal de donde venir. ¿Se va a entender? Así es lo que me quiero. Por ejemplo, un diamante, tú ves un diamante y no tiene como una luz exactamente donde viene, por todos lados refleja. Entonces le puedes hacer un sombras de donde quieras que vengan. Así, sombras de cualquier lado le puedes hacer. Es más, le puedo meter una acá, pero eso ya queda muy grueso. Esta te la voy a meter, pero no tan larga, sino que ya está acá nomás. Computador en serio, por eso, pero dime las características que Windows tiene y así. Windows qué procesador, cuánta de RAM también, así. Porque si tienes un computador bien bueno, puedes de una vez descargarte un CC. Eso sí, no sabría yo cómo decirte, tendrás que dar buscar tutoriales porque yo no. Eso es pirateado, yo no sé cómo se descargan esos. Ok, ya le digo. No tampoco, no necesariamente especificaciones máximas, pero sí lo algo poquito y simple. Como el procesador, la de RAM y ya. Que le queda bien. Voy a ir a por un vasito de agua mientras buscas eso. No te desconectes, ya vuelvo. Dejo música alta un momentico. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. As we know it, will no longer be there. Water is gone. Is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Listo, volví. Mira pues que te gané. Está toda guapa estas musis de copyright. Sin copyrights. Son guapas. Electrónica y sin copyright. Iba a buscar trap sin copyright, pero me dio pereza. Esta ya la tenía descargada. Porque si la coloco en video, creo que se me va a demorar a hacer más lag. Entonces la tenía descargada y ya. Dije, ah, qué coño, vamos a darle así. Qué carajo, güey. Y ello. A ver, esta no sé si hacerle acá una esta es más como oscurita. En todo el medio, por lo que están a... como así, como si la luz viniera de arriba y esto estuviera tapado. Así. Pero creo que queda mal. Ah, pero mira. Thank you.
me gusta rankear. Nunca le había aplicado sombras a unos diamantes, así que no sé cómo sean. Y pues por lo que pienso es que los diamantes no tienen como un lugar específico en donde venga la sombra, entonces puedes ponerle la sombra de cualquier lado y así. ¿Entiendes lo que son diamantes? Si tú te fijas en un diamante, los diamantes es tipo, digámoslo, le das la vueltica así y brillan por todos lados y tienen sombras por todos lados también. Entonces ya sabes lo que vendría a ser las sombras. Estas sombras de aquí abajo sí, un poquito más larguitas, está más cortita, digo más cortica es. ¿Qué onda? ¿Encontraste las especificaciones? Solo dame el run y eso. A ver qué tal. Esta va a ser como si el sol le diera acá, allí a tope una luz blanca, ¿sí? Bueno, ahí estaba viendo la... Ahí se ve un poquito raro por lo que la copa de uno está sin sombra. Pero entonces esperemos a que le pongamos las sombras a la copa, a ver si entonces si cambiamos el color o qué. Uy, en este sí me va a complicar yo solito por haberle puesto tantas cosas. Intel incide. ¿Cuánto tiene RAM? No sé dónde se mira la RAM, tampoco sé. Bueno, igual creo que el Photoshop le sirve a muchos computadores, así que busca, descárgate el CS6, de pronto te corra. Está bueno, pues el CS6 corre en casi la mayoría de los computadores, solo que si no hay un computador que no le corra, pues tienes que probar con el CS5. Pero sí, pues prueba el CS6, busca en YouTube. Descargar Photoshop CS6, así, y ahí te saldrá un tutorial y ahí te explican, te mandan el link directo para tú descargarlo. Ahí eso, lo que utiliza mucha gente son esos que saltan, que por publicidad, o sea, le dan anuncios por saltar el link de la publicidad. La RAM en equipo, le da clic derecho en equipo y propiedades. Clic derecho, propiedades. Y ahí está todas las especificaciones. Hasta el procesador también está ahí, todo eso. Está ahí, la RAM está ahí abajito, le dice. Tanto de RAM. Pero igual no te molestes, descárgatelo ahí. Eso te debe servir. Imposible no te sirva. Me fastidia ese ruidito, pero es que no sé, voy a bajarle el sonido del sistema para que ya no nos joda más eso. Sonido del sistema acá. Listo. Ya ahí se supone que no jode más. Ajá, ya. ¿Sí vieron? Qué pendejo que era.
Alta música, loco, para concentrarme. Voy a hacer acá una así, ¿no? Bueno, digamos, la sombra le da así. Entonces, de aquí más o menos. Así. No sé si esto está bien, pero entonces voy a bajarle esto a la opacidad. Que no me gustó mucho como quedó. Y eso, así está bien. Una opacidad baja, así está bien. Y voy a hacerle unas cuantas sombras acá, como la del pocillo este. A ver cuánto le dije esta opacidad. Creo que va a tener un problema acá. Que es que esto se cruza, entonces aprovechar que lo puedo hacer y lo bajo. Aquí con el borrador. Listo. Sí, así está bien. Me gusta. Me gusta, muchacho. Esta se la hace así, digámoslo acá. Esta acá nomás. Y a esta ni se le hace. Va faltando para allá. A esta tampoco se le hace. Opacidad, dijo. A los 40. Esta a los 40. Cogemos esta, vamos acá, un brillo todo guapo así acá. Y está lo mismo, pero el brillo más como completo. A ver, ahora cuando acabe el directo le hablo por Twitter. Sí, claro, entonces hablamos por Twitter. Esto no creo que dure más de por ahí en unos 15 minutos. Acabaré si le pongo empeño, porque me complicó hacer esto. No sabía cómo hacerle esto, me compliqué. Y ya hago la miniatura para que veas. Así que aguántate un ratico que termine lo este. Y ya vas viendo cómo le doy mis toques a las miniaturas. Pero el problema es que ya tengo los estilos guardados, que son este, me basé en los de en el de Aleo, no sé si conozco a Aleo. Uy, se acabó esto, ya llevo más de una hora en directo. ¿Cuánto llevo? Una hora con 15 segundos. A la coño, ¿y ahora yo qué coloco acá de música? A ver, déjame ver qué tengo. Música. Soy arroba GCGG para cuando yo le escriba se dé cuenta. No, sí, tranquilo, igualmente yo le respondo a todos y usted ahí me explica, ¿no? Soy tal. Todo, bueno, quien dice todos es los que me escriben, porque no tengo tampoco muchas personas que me escriban. Deja, coloco música.
porque es que como no hay casi nadie, entonces no voy a hablar mucho y si no tengo música, de pronto usted se aburra y se largue. Ah, la coño, vea, me metí aquí porque pendejo que soy. Música, una hora de No Copyright Zone. A ver, vamos a ver, No Copyright Zone, que son unos cracks. A ver cuánto dura esto. Creo que es la misma que estaba escuchando. Bueno, vamos a repetirla, que es una hora, ya se nos habrá olvidado toda la canción. A ver, esta no sé ni siquiera si borrarlas. No sé, no me llaman la atención. Pero vamos a dejarla ahí para que. Estas tienen el significado de. Del sacrificio, güey. Sacrificio. Lo más importante, Jessy, es que usted quiera hacer diseños porque le guste y no porque quiera ganar dinero de esto, porque se quiera hacer famoso de esto, sino porque usted en realidad ve, mira, yo ya otra vez no le puse sombra, a ver. Sino porque usted en realidad le apasiona el diseño. Ahí sí me gustan las personas que hacen esto por amor, porque en realidad les gusta y no porque eso únicamente quieren forrarse de plata. O sea, hay muchas personas que únicamente vienen, hacen uno o dos diseños, tienen un computador bien bueno, descargan un editable, lo copian a las personas y ya se creen los mejores del mundo y venden carísimo y toda esta wea, y esas personas no me agradan, güey. Así como a muchas personas no les agrada. Usted no, cuando usted tenga, digamos, ya unos mesecitos, se hará de cuenta. O sea, al principio está bien que, no que copie, pero sí que se basen las personas. Porque yo lo digo. Yo al principio también yo me basé en muchos diseñadores. En Aleo yo me basé demasiado en Aleo. Intentaba siempre hacer sus letras y eso. Y al final, mire, las letras que me uso así en una miniatura son las de él, pero modificadas, ¿me entiende? No exactamente. Y yo siento que eso está mal, pero es que para sacar un estilo de letras así como el de él es muy complicado. Ya casi todos los diseñadores hacen un estilo de letra basado en el de él, así que es como que ya no hay nada nuevo. Y crear algo nuevo es muy difícil porque la gente no lo va a tomar como que, como lo que uno lo ve, que digamos uno lo ve y dice, uy, mire, ese estilo está muy bueno, ¿no? La gente lo va a tomar como, ah, mire, eso no, eso está feo porque no es innovar, la gente no entiende que uno quiere innovar y siempre vienen los problemas después por eso, pero es así. A ver, si me gusta, de hecho quiero estudiar diseño gráfico. El diseño gráfico es muy bueno, o sea, a mí me encanta el diseño. Yo ya entro ahorita el lunes, ya estoy emocionadísimo, quiero entrar ya, ojalá se me pasen estos. ¿Cuántos días faltan? A ver, ¿hoy qué es? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Faltan 3 días y el lunes no cuenta. Así que ahora estos 3 días se pasen rapidito volando porque ya estoy ansioso. Quiero entrar. Quiero entrar, bro. Desde hace mucho ya quería entrar. Desde que estaba en el colegio era ansioso. Ah, quiero estudiar diseño gráfico. Quiero estudiar diseño gráfico. Y no sé. No lo tenía como en sí seguro que uno diga, no, ya sé que voy a estudiar diseño. No lo tenía así. Pero sí quería demasiado estudiar. Desde que empecé a enseñar y eso me encantó siempre. Y pues quise diseñar siempre y pues ahorita ya por fin se me están dando las cosas. Gracias a Dios pudimos pagar la inscripción. Que era lo que más nos costaba, así porque en la universidad pública, las dos universidades públicas que hay acá en Cúcuta, no hay diseño gráfico. Igual le faltan 2 años para salir del colegio. Ah, todavía le faltan 2 años. Porque yo eso lo empecé a querer también cuando estaba en el colegio, no solamente el último año, nada. Yo, como en noveno, ya.
con un amigo hacíamos videitos y cosas así, y me gustaba esto de hacer editar y las miniaturas. Y pues desde ahí yo creo que me empecé a motivar, y pero nunca me metí tanto en el diseño. Un día un amigo que hacía videos me dice que si yo sé hacer una miniatura, y yo no tenía ni pinche idea que es, esta sombra es horrible. Yo no tenía ni pinche idea que era una miniatura. Yo le dije, no sé, pero dame chance de hacerla, porque yo quería que él me saludara en un video de él. Quería que él me mandara un saludito. Y yo, dame chance, güey. Me dijo, no, no, tranquilo, yo la sé hacer, solo que ahorita no tengo mucho tiempo. Y yo, dame chance, güey, yo busco videos de cómo hacer eso. Y mira, pues, que busqué videos y ahora aquí estoy haciendo directos, diseñando. Sí. A mí ya me gustaba lo que era editar y grabar videos. Pero si el güey nunca me hubiera dicho, hey, no mames, ayúdame a hacer esta miniatura que no tengo tiempo, o así. Bueno, no me lo dijo en sí, sino que me pidió el favor de si yo sabía. Porque él veía que yo hacía videos a veces. Y yo quería que él me saludara, y yo, por ganarme la confianza de él y que me mandara un saludo, dije, no, dame chance, yo lo hago. Busqué un video y me encantó como quedó la miniatura. Un tutorial, no recuerdo. No era diseñadores así famosos como Aleo, eso no era. Pero sí era buena las miniaturas. Y desde ahí me empezó a gustar demasiado el diseño, cada vez me gustaba más y más y más y más. Y fui innovando, por ejemplo, hacía demasiado, cada vez mejorando más y mejorando más. Y aquí estoy, güerito. Ya me puedes hablándote a ti. Que jamás pensé que alguien, no sé si se lo dije ya, jamás pensé que alguien que me conociera por Andrés Lozano me fuera a saludar en un directo de Guse. O al contrario, no, al contrario nunca me pasó, pero jamás yo dije, ¿cómo es posible que me conozca por Andrés Lozano? Si uno, ¿cómo es posible? Dije yo. Y cuando sí, mira, usted me dijo, no, sí, yo veo a Andrés Lozano y usted es miniaturero. Ya, ahí no vamos. Pero sí, sin desviarnos mucho del tema ahí, porque yo hablo mucha cháchara. Está bien eso de que te guste también el diseño, está bueno eso, el diseño es bueno y lo bueno es que innoves, intentes traer variedad, no solamente lo típico. Yo por ejemplo siempre intento, como casi la mayoría de diseñadores se van por una parte, como digamos la ilustración, el uno por la ilustración, otro por las miniaturas, otro por la publicidad, otro por los stream pack, otro por muchas cosas. Yo prefiero irme por todo al mismo tiempo, ¿sí me entiendes? No sé si me explico bien, pero yo prefiero irme por todo al mismo tiempo, hacer ilustración, miniaturas, de todo a la vez y no quedarme atrás. Aún no soy muy bueno, hay muchos diseñadores buenos en ahorita mismo que, demasiado. Por ejemplo, ilustración, me estoy empezando a amar la ilustración gracias a un ilustrador que veo, ¿cómo se llama? El Twitter es Ángel Drawing, creo que es el Twitter, no sé si sea igual que el nombre o diferente. Pero me gusta mucho las ilustraciones que hace y me empecé a basar en él por las ilustraciones. Me encantaron mucho las ilustraciones de él y empecé a amar la ilustración de Ciudad. Sí, yo sigo a Losa desde los 4000. Ah, sí, mira. Yo sí, o sea, yo nunca entendí por qué él fue así de decirme, no, yo ya no quiero sus miniaturas. O sea, pues está bien, mejorar está bien. O sea, cambiar la imagen del canal, pero no sé si tú te hayas dado cuenta, el overlay que él tenía antes, morado, uno que le hice yo. Bueno, o sea, eso sí me pareció un poquito un mal detalle de él, porque, o sea, pues no sé, ¿no? No lo tomé, no, si alguien está, si usted lo está viendo, aparte, hay dos personas, aparte de usted, si hay alguien más que conoce a Lozano y lo está viendo, o si es hasta el mismo Lozano, que no se lo vaya a tomar tan a mal. Pero según yo, el overlay que le hicieron, que está usando ahorita mismo, es un poquito muy simple para el que yo le hice. El que yo le hice es un overlay profesional. Y el que tiene ahorita es algo simple. Entonces no entiendo eso. Eso sí me pareció un mal detalle cambiarlo.
pero no sé él, ¿no? O sea, eso sí ya es cuestión de él. Yo solo opino lo que yo haría, ¿no? Claramente, no sé usted qué opina de eso, pero yo, si yo fuera sido él, o sea, un overlay así, a mí me parece que es un overlay profesional para cambiarlo por este que le hicieron. Y ahí sí me pareció un mal detalle cuando lo hizo. Claro que cuando eso ya había, no sé si es que él haya pensado que yo me puse grado con él porque ya no quería miniaturas, pero no, yo en ningún momento me puse grado ni nada de eso, ni nada por el estilo, pero sí, o sea, eso sí me pareció un pequeño mal detalle, no sé a usted qué le haya parecido. Hacerle una curvita, y hacerlo así como lo tenía, cuadrado. Sí, no sé qué le pasó. Cada que ya hizo uno y dijo algo de que estaba como, se tomó como unas mini vacaciones para salir con los amigos, que porque él le daba mucha caña al canal, bueno, hace directo diariamente bastante. Al principio sí él era, pasaba demasiadas horas y eso yo era demasiado, o sea, pasaba demasiadas horas al comienzo, demasiadas horas en directo para ganar, para que más gente entrara él. Pero ahorita sí, ya como que se dio unas vacacionitas despacitas, algo breve, pero eso sí de vez en cuando es bueno, no siempre estar ahí como dándole al canal y al canal, ¿no? También hay unas vacaciones, ahí no hacen daño, no le hacen daño a nadie, bro. A ver, voy a hacerme una de estas, más larga. Listo, yo creo que ya por acá. No sé qué opine de esto, ¿eh? Lo hice mientras estaba acá en directo. O vos mismo lo viste. Yo mismo, el dibujo lo hice en el cuaderno. Ah, me falta la parte esta de acá abajo, ¿eh? A ver, esto como iba. Según yo, debería de ir dorado así como esto. Pero, entonces aquí bloqueemos esto porque esto va en la parte de acá arriba. Exactamente así me gustaría. No, no es cierto. O lo hago acá, le copio esto. Quiero ir por allá. Te voy a hacer solo la copa a esta hora. Sí, a veces se queda hasta las 3 o 4 de la mañana, eso es cierto, eso es muy cierto. Y él hacía demasiados directos. Y no solo que se quedara hasta tarde, sino que le daba desde temprano hasta esa hora, ¿me entiendes? No solo es quedarse hasta esa hora, porque yo puedo hacer un directo a la 1 de la mañana y acostarme a las 5. Pero es que le empezaba a las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, 12 horas. Prácticamente él se podía hacer prácticamente un 24 horas ahí. Y eso que él estudiaba y hacía todo. No solo hacía directos, también estudia y eso. Ah, coño, la reca ya acá. Eso va acá, ¿no? En el color. Ahora toma agua que se me seca la garganta.
Pero entonces esta va a ser un poquito más oscurita. Así. Y acá le aplico una sombra. Esta es la sombra, ¿no? Sí. Una sombra a la mitad. Y a este sombra bien oscura, porque a este sí no se le va a notar mucho si la hago clarita. Dame un momento, vi que llegó un mensaje, pero un momento me... así, así y así. Listo, míralo vos, qué guapura me quedó. Hay que admitir las cosas como son. Dice, yo lo conocí a usted porque en un directo dijo que usted era el diseñador. Sí, en muchos, demasiados, dijo eso. Dijo, tú eres, Diego es el diseñador, dijo, me mencionaba, me decía así. Voy a guardarlo para la web porque, a ver, de una vez lo dejo ahí procesado en PNG y todo. Para más tarde mandárselos a los de la liga. Y me pongo a hacer la miniatura. Espera, me envío una vez la foto por el WhatsApp. Para descargarla en el computador. A ver quién me escribió. Si quieres, escríbeme mientras guardo esto. Salte del directo, escríbeme por Twitter y yo te envío por en mi WhatsApp. Perdona si escuchó ese berrinche, fue que estoy haciendo un video con un amigo. Y somos un poco bobos cuando hacemos videos. ¿Ya me escribió? Ok, deja, guardo esto y te respondo. Luego liga. Esta la voy a guardar en el escritorio. Guardo acá. Guardar. Y ahora cierro el papel este. Te respondo. Ahí te mandé mi WhatsApp, bro. Me tomé qué días.
Ay, no quiero guardar la foto. Me tengo que tomar una. A ver, espere. Ahora cuando esté... Sí, tranqui, espere. Espere, me tomo una fotico acá un momentico mientras estoy en directo. Ahí llegó alguien al canal. No sé si quiera escribir algo. No sé quién haya llegado, si quiere escribir algo de esa persona que haya llegado. Mientras voy a ir acá abriendo el Photoshop, el CC. Porque para el Topaz necesito el CC. Y ya luego lo cierro porque ese CC me peta el computador, así como hace ratos. Hace ratos también estaba en directo y me lo petó el CC, entonces... Ven un poquito para salir guapito en la foto. Otra ahí para descartar. Listo, fotitos tomadas, todas guapas para la miniatura de esta noche. A ver, te muestro y me dices cuál dejo. Te muestro las dos, ya tú dices, mira, en esta te ves más guapetón, pon esta, güey. Y ya yo pongo la que me digas. Ya que solo estás vos, pues que tomé la decisión, eh. Nomás que ahora esto, con tal de que no pete el directo. Si peta el directo, entonces no vuelvo a abrir esto nunca cuando esté en directo. Eso sí es lento para abrir, entonces toca esperar. No es de que se esté trabando, eso sí toca esperar. A ver, mientras, escríbeme al WhatsApp para agregarte una vez. Copio las imágenes. Me avisa cuando usted ya esté acá adentro para... Bueno, pues mientras me carga esto, porque... A ver, tengo que tener paciencia y no dar muchos clics, si no se me peta el computador. A ver.
El suyo es el 320-51, Jessy. Ah, ok, ya te agrego. Ok, voy a copiar las imágenes y a pegarlas acá en el Photoshop. Esta es la primera. Creo que pelos de esponja del orto se me ve ahí. Qué asco de pelo. Creo que voy a dejar esta porque la otra es muy oscura. A ver cómo se ve. A ver, no sé tú qué dices. Listo, ya esto lo puedo cerrar. Listo. ¿Qué opinas tú, Yesid? ¿Cuál dejo? Esta es la 1, vea. Esta es la 1. Y esta es la 2. ¿Cuál dejo? Digo que la 1, ¿cierto? ¿Cuál dices que dejo? Aquellas que las que la que digas que deje, la dejo. Sí, la 1, bueno, dejo la 1 entonces. A ver. Esto no cuenta como después de que haga, bueno, sí cuenta, pero no porque esto yo ya lo tendría preparado para hacer la miniatura. Pero después de que haga esto ya puedes contabilizar el tiempo que me demoro haciéndola. Eso depende, porque hay veces cuando estoy en directo se me dan lags cortos, entonces tengo que parar un segundito y descansar. Cuando estoy fuera y el computador está rápido, estoy de una vez. A ver cuál le pongo. Mira, por ejemplo, ahí me dio un poquito de lag, ¿viste? Esta. Ah, yo creo que esta y le acomodamos las cosas acá. Si me gusta a mí, no sé, hay muchas personas que les gusta, pero así me gusta a mí que queden demasiados detalles. O sea, así como está ahí, me gusta que queden demasiadas cosas. Tampoco pasarse, excederse. Ahí me estoy excediendo, pero eso es porque ya mi cámara está dañada. Pero sí me gusta que queden demasiadas cosas. Esto es como más oscurito, ¿no? Aún no termine de perfeccionar bien los estilos estos, porque este es como que me lo descargué hace poco. Detalles, esto mucho menos. Si ve, estas cositas así no me gustan demasiado. Dependiendo de la foto sí me gustaría, pero por ejemplo acá un poquito. Demasiado poquito. Es más, si la puedo limpiar, no, pero quedaría un poquito como cartoon, entonces mejor un poquito más. Eso ahí, no mucho. Me pasé, bro. Regálame mod. Ahora más tarde te lo regalo, pues, para que no llores. Arre. Si te pasas por el directo entonces de la noche, te lo doy. Porque has estado este directo todo como un galán, todo fiel. Entonces has estado este directo bien. Entonces, si estás en el de la noche también, te lo doy. Eso sí te lo prometo. Si está en el de la noche, se lo doy. Así llegué al comienzo, apenas llegue, se lo doy. Entonces tenga las notificaciones activaditas. Acuerdo esta imagen y cierro el Photoshop, que creo que me está laggeando el computador. El computador no es el directo. Pongámosle yo XDXD en el escritorio, formato PNG. ¿A qué hora lo hace? Por ahí después de la medianoche o antes. Después de las 11 esté con el celular ahí atento.
Porque es dependiendo, si mi mamá y mi hermana se acuestan temprano, que esos días no estaba acostando tarde, lo hago temprano por ahí a las 11. Pero estos días estaba acostando por ahí a las 12 porque están haciendo alguna sobrinita mía. Entonces, si se acuestan a esa hora, lo inicio a esa hora. Dependiendo de a qué hora ya se acuesten, porque es que me fastidia que me estén escuchando mientras hablo. Ahorita porque prácticamente yo vivo solo, nadie está en la casa durante todo el día más que yo. Más que yo y mis plantas, entonces puedo hablar de lo que quiera sin que nadie me escuche. Pero ya llegan por ahí a las 7. A ver, cierro esto y abro el otro. Viste, para abrir y para cerrar se demora. Es re loco el PC. Ahorita que entre a estudiar voy a empezar a ahorrar para un computador bueno. Ah, ¿te acuestas a las 10? Entonces ahorita ya mismo te lo doy. Entonces ya, aquí está. Y ya eres moderador, güey. Te lo doy para que no trasnoche, porque si te acuestas temprano, pues ahí ya, para que no tengas que trasnochar sola para verme. Pero ya tienes moderador, puedes escribir y verás. Eso sí, bueno, no sé de mi primo, porque mi primito tiene como 8 años. Y pues, él no sé, pues si hace algo malo yo lo corrijo, le digo que no lo haga ya. Tampoco le va a quitar el moderador. De 2 canales con este, yo soy moderador de resto de canales. Demasiados canales. Hay canales que ni sé de qué son y soy moderador, porque antes me la pasaba metidos ahí y me daba muero. Ni sé qué suben y ya soy moderador. Arre. O canales que les hago una miniatura nomás, luego entro a saludarlo a ver qué tal va el directo y me dan el moderador y yo no ni me doy de cuenta. Entonces, por eso ni sé de qué son. Pero el otro día estaba ahí, vi un canal de que estaba yo suscrito de Fortnite, ¿sabes? En directo. Y entro yo. Y me pareció bueno. Y hice una jugada buena, hermano. Y yo llegué y, uff, qué OP. Y así, cuando me doy de cuenta, soy moderador. Y el man, hey, qué huequito, que no sé qué. Y yo, what the fuck. Y yo, nos conocemos, disculpe, ¿no? Disculpe, y suena grosero. Y me dice, claro, me hiciste miniatura la otra vez. Y yo, bueno, supongamos que me acuerdo. No me acordé ni me acuerdo. A lo mejor estaba tareado con más diseño y se la hice rápido ahí. Cuando todo el mundo me pega miniatura y eso. Lo bueno es que ya en la tarde saqué unos renders del juego. Los hice ya, del nuevo modo de juego. Los hice ya, entonces ya únicamente tengo que como acomodar las cositas. A ver si te abres Photoshop. Ve, este es el Photoshop CS6, es portable, no tengo que instalar nada. Es prácticamente lo mismo, solo que acá no me sirve el Topaz. Porque tiene el Topaz solo sirve en un Photoshop que esté instalado en el computador y este es portable, por lo cual no sirve. Entonces me toca en el otro usar el Topaz. Creative Studio Pack. Yo le puse así pack como si tuviera muchas cosas y hasta apenas son cosas que estoy yo metiéndole a poquito. A ver si en uno o dos mesecitos se vuelve famoso el juego y si está bueno ese pack que estoy armando, lo subo. A ver, que no sé si va bien. Me sale como en rojo. A ver, miro mi celular. A ver, si usted todavía me está escuchando, escríbame ahí si va bien, porque yo lo veo en rojo. Porque ahora las hice en un partido, perdón. Ah, dale. Ah, pues yo era porque para que tú miraras la miniatura. Pues si quieres, la hago ya mismo. O sea, ya voy a empezar. Ya únicamente me queda armarlo.
para que tú veas, porque pues si te gusta, si tú dices que quieres aprender a hacer miniaturas y eso, entonces para que las veas como las hago. Ya eso es lo único que me falta. No sé si te tenga que ir urgentemente o ya aguanto unos 10 minuticos. Porque si por mí fuera, entonces acabo el directo, porque... No sé qué digas, a ver. Igualmente la voy a ir haciendo. Bueno, igualmente la hago acá. Y ya si tú te tienes que ir, entonces no pasa nada. No hay pedo, güey, te vas. Ah, ok, sea 10 minutos más. Bueno, intentaré hacer esto en 10 minutos rapidito. A meter mi imagen y recorte. A la verga, aquí se... A ver, ¿cómo era que se llamaba? Yo XD, ¿no? XD. Y a la verga, se guardó re pequeñita. A ver si esto no lo hace perder calidad. Listo, entonces empiezo a recortar. Duplicar, yo siempre lo que hago es siempre duplico las capas para si algún accidente, que queden ahí. Que quede ahí la de abajo. Es lo que siempre, en los tutoriales eso se lo dirán siempre. Duplica la capa por si hay algo. Ya los grandes no lo hacen porque es bueno, pero yo todavía lo sigo haciendo así. Con la experiencia que tengo y esto, pero aún así lo sigo haciendo. Este soy yo, no se vaya a enamorar. No tengo chica, pero igual me gustan las mujeres. Sé que soy guapo y todo, pero no, güey, no. No te enamores de mí. No te doy permiso de enamorarte hoy. A ver, mejor si no. Sí, mejor, y luego lo utilizo con el dedo. Y este sí, no, pero un poquito más. A ver, Diego, piensa. A ver, aquí se acaba de ver esa pendeja aquí. ¿Sí? Ay, coño, se me olvidó quitar la seta. Tengo que hacer eso. Tú estás en Liquid, ¿cierto? Yo creo que la foto de perfil que le vi ahorita en Twitter, creo que era de Liquid, si no soy malo, ¿de dónde era? Estoy en Lotus, sí. Lotus, ¿y qué tal las cosas en Lotus? ¿Cómo van de campeonatos? ¿Bien o qué? Mugre en el táctil, yo sí decía que se me movía solo el mouse. Tenía un mugre en el táctil, decía, tengo portátil y tenía un mugre ahí en el táctil del portátil, en el joystick. Y se me movía solo, y claro, era el mugre que tenía. Qué pendejo, se me viene que eso me hubiera hecho cagar la miniatura. Básicamente hubiera agarrado una pistola y me pegaba un tiro. A la
ver, utilizo una de estas. Peinar siempre. Es bueno hacerse un peinadito, parce, porque todo no toca, a mí nadie sin peinado ni nada. Ay, qué asco. Quise, si es bacano, de hecho el capitán diseña y lleva 6 meses diseñando. Ah, lleva 6 meses diseñando. Ah, qué bueno, el capitán ahí diseñador. Yo también fui capitán y diseñador al tiempo. En cuando era Noah. Pero luego trajeron al Duan y ya entonces él es el que se está ocupando de ser el capitán. Y yo ahí de vez en cuando hago las veces de co-capitán. Bueno, igual eso lo voy a desenfocar, así que no entiendo por qué le hago tanto misterio ahí a eso. Dejarlo así entonces. Ay, Dios mío, este, a ponerlo como si lo estuviera mirando así. Exactamente así. ¿Qué tal le parece mi idea? 6 años. No mames, yo pensé que 6 meses. Qué pendejo que soy, leí 6 meses cuando hice claro 6 años. 6 años a la verga. Entonces debe ser diseños re buenos. ¿Y él es el, también el diseñador, capitán y diseñador? ¿O cómo es la peda ahí? Ah, espera, bro, esto se me... ¡Ah, no! ¿Qué hice? ¡A la verga! Esto me va a poner lento el computador. Ey, menos mal lo cancelé. Casi que la cago. Allá dice que la Spectral Pack, su pesa ahí como jugar como unas gigas. Ahora abro este. Ah, no mames, que si estás contando el tiempo, que se me olvidó. Me olvidó poner a contar el tiempo de cuánto me demoro. Claro que vea todo lo que me ha pasado. Es también dependiendo de la miniatura. Y nada más es un fondo, una imagen y ya. Sí, está bien, me demoro unos 10 minuticos. Pero esta sí, porque tengo que meterle atrás candela, brillo por los lados y cosas así. A ver, si esto cargara ya, no me demoraría más que 5 minutos, hombre. Pero bueno, Folagor. Madre mía. Ay, mira, no sirvió esto de lo de las alertas. No, o no sé si alguien se... No, ah, no, no creo que no me hubiera llegado la notificación. Quiero probar a ver si en directo sirve lo de las alertas. Que las puse ayer, pero nadie se ha suscrito. Se suscribió alguien, pero cuando estaba fuera de directo y me sonó re duro. Tenía conectado el computador al equipo, escuchando música. Cuando eso suena, la alerta es, y yo, ¡ay, su madre! La alerta es. Pero en directo no se me ha suscrito nadie. Nadie me quiere, todo me gotea mejor, me como usan ni los fríos. Estos render todos guapos. El que hizo este pack gratis, me le suscribí, le dije, eres un amo, bro, eres un amo. Es el puto amo, le dije. Tienes mis respetos, güey. Tienes mis respetos, carnal. Mi respeto no lo tiene todo el mundo. Y tú los tienes. Gracias por innovar y traer algo bueno a la IFX. Me dijo el güey, cálmate, vato, no seas cagón. Y yo dije, no, es en serio. Yo hablo más pendejadas, parce. Y yo digo, qué pendejadas que yo hablo. A lo bien que sí. Me pongo a hablar pendejadas y me desconcentro.
A la verga, ve todo lo que borré. Yo no quería, pero me tocó, a dejarlo así, qué culo, así, bastante candela, que me queme el pelo ese de mierda que tengo. A ver si me quedo hoy, a la verga, se trabó. Ay, coño, man, no mames, güey, no mames, se retrabó, allá. A la verga, qué susto me pegué, eso no se movía. Dije, petó el directo y todo. El directo, mi computador y todo petó. Voy a llevarme este. No, güey, bebé. Es que me puse fuera la pendeja. Yo creo que usted está acá. Ya se tendrá que ir. ¿Todavía está ahí o ya no hay nadie? O está ahí, pero está haciendo alguna otra cosa. Nos hizo logos para todo el equipo en 5 minutos. Lleva más de 5 minutos. ¿Cómo así? No entendí. O sea, lo de los logos sí lo entendí. O sea, el diseñador ese que hice lo hizo en 5 minutos. Ah, es que eso es ya con plantillas, ¿sí me entiende? Eso ya uno, el logo lo hace. O sea, ¿cómo decirte? Uno hace el diseño y guarda la plantilla. Y ya únicamente cuando entre un jugador nuevo o cuando los tiene que hacer a todos, abre la plantilla, le cambia el nombre y ya estaría. Y así vas cambiando el nombre de cada quien dependiendo de quién venga. Digamos, viene Yesid 23, entonces colocan en la plantilla que ya tienes guardada Yesid 23, jugador, cargo así, jugador. Y ya, y la guardas, porque no se puede hacer eso. Toca esperar a que guarde uno, hacer otro. Está rico, pa, con este estilo. Aquí esto es para desenfocar, es como para meter un efecto que se combine entre la lava y en la cara no mucho, en el pelo y en la ropa se le hace mucho, como para el vapor de la lava, no sé si me entiende. O sea que la lava, el calor bota con un vaporcito, entonces así que se va un poquito borroso. La cara no mucho porque o sea, si lo hago acá en la cara pero si lo hace un pelín, algo suave, simple. Dale, bro, sí. Ahora sí, ya te tienes que ir. Chao. Sí, me escribe por WhatsApp. Si quieres, escríbeme una vez y le voy a responder. Estoy acá en directo, pero tengo el celular acá a un lado. Así que si es algo que necesitas, sí, me escribe una vez y ya. Simple, te lo resuelvo. Rápido, sencillo, bro. Sencillo. Le puedes, bro, entonces gracias por pasarte, ya tienes el mod, te espero en los próximos directos, que ahora le va a estar dando mucha caña a los directos, ya que un amigo me dijo cómo hacer directos
que se vea rápido, fluido y que no se me trabe la PC. Entonces ahora ya los puedo hacer. Entonces, por acá te espero, bro. Va a terminar la miniatura estando en el directo. Lo despido. Y chao. Así que, cuídate. Buena suerte en el partido. Espero ganen. A no ser que sea contra nosotros. Si es contra Sandstorm, no pueden ganar. No pueden ganar. Pero si es contra alguien que no sea Sandstorm, es mucha suerte. Espero que ganen, bro. Ver por acá el texto, me falta meterle, ¿no? Nuevos cohetes, voy a meterle. Por acá vamos a cambiarle el superponer de degradado a un amarillo con naranja para que combine con el este los cohetes, la candela, la lava y todo esto. Y eso estaría. Voy a invertir, sí, señor. Ay, allá tengo, acá tengo un render que guardar. Ah, acá está también, lo tengo acá de lado. X, a guardar todo esto que llevo ya. Ay, a la verga, no sé si. A ver, ya, por favor. Eso es algo que me sale ahí, no sé, el tren. Guardar todo esto antes de que se me pete el computador y me toque empezar de cero. Listo, guardando. Guardando los cohetes, ¿dónde está el cohete este que ya había hecho? Aquí está. Estas más sencillitas, no tan explosivas, sino más como de un cohete. Ah, no, esta es la más simple que hay, entonces la ponemos. Sí, pero entonces esa gira, no. Ah, sí, estoy bien. Estas dos cosas en un grupo y a volverlos grandes como el cohete, como las palabras. Luego meto las dos en un grupo y las achico más. Ahí estaría, nuevos cohetes. Y tengo que hacer un cartelito de en directo. Espero que estén los cohetes. Y hago el cartel de... Mira, lo hago acá mismo con esto, pero... ¿Qué digo yo? Pero con la burbuja.
Urban es una fuente. Un directo. Urban. Vea, Urban Big Condensed. Esa es la fuente del Fortnite. Ah, pero la gruesa va a meterle. Esta con un cartel de fondo degradado rojo. Bueno, empecé a meterle eso en todos los directos. La, así. Ah, voy a hacer el estilo y lo guardo. Ah, lamentablemente ahorita no hay nadie justo al final para despedir. Pero bueno, ¿qué más? Si alguien está viendo el directo resubido, regalo un buen like, chaval. Seas malo con el nene Diego, que sea estaba acá, desde que digo cuánto estaba acá. Mira que él estaba acá ya 1 hora con 57. Casi 2 horas en directo ha estado y lo merece, se lo merece, hombre. Se merece un buen licazo. Un buen licazo, perro. Ah, mira, ya la tenía ese guardado. Invertir. Invertir, dije, okay. Listo, así estaría. Ah, pero sí, estilo nuevo. Cuando más estilito, hay que estar sencillito. Algo no tan pesadito y estilo nuevo. Ahora centro esto acá y ya únicamente ay, que vuelve eso. Listo, centro esto acá y ya estaría. Estaría la miniatura uva para esta noche. El día de los cohetes. Bueno, ya cuando son 2 horas de directo, me despido acá en directo de gracias a todos los que estuvieron. Espero les haya gustado mucho el directo. Si están viendo ese directo resubido, suscríbanse, dejen un like por favor y comenten qué quieren de que haga directo. Y nada, chao pues.